Querido lectorado, bienvenido a la séptima temporada. Entramos al año 3 de la 4T y es un año electoral además. Pero acá empecemos con algunas notas. ¿Ya le echaste un ojo al censo 2020? ¿Y al reporte mensual del Sistema Nacional de Seguridad Pública? El patriarcado del horror se vuelve estadística. Primero, se confirma la mayoría de mexicanas. Somos unos 3 milloncillos más que los hombres. Sin embargo, nuestro derecho a la educación se nota algo alicaído, pues en las cifras de analfabetismo lo superamos por casi un millón, con 2.677.192 mujeres analfabetas. Uf. Como ya es tradición en el México misógino cada año, en 2020 también se registra un nuevo máximo histórico de violencias machistas de todos tipos y colores. Van algunos datitos que no curan tu depresión. 16.543 carpetas de denuncia por violación, o sea, 45.3 por día, más las que no se denuncian, ¿eh? Delito que puede ser meritorio de premio, como una precandidatura de gobierno estatal por Morena. 57.495 carpetas por lesiones dolosas, es decir, 157.5 al día. 220.000 carpetas por violencia intrafamiliar y otra vez aumentan los feminicidios a 11 por día. Delitos impunes y al alza, sin restarle su mérito a las pandemias por COVID-19, macho virus y la justicia patriarcal. ¡Ay, qué bonito! Que no se diga que no son creativos los machirulos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que cumplió 14 años el 1 de febrero, definía en 2007 solamente 5 tipos de violencia: psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. Para 2021, los machines han aportado las siguientes: la violencia política, digital, obstétrica, contra los derechos sexuales y reproductivos y, claro, la violencia feminicida. ¡Aplausos! Vaya, vaya, Tacubaya. Surge así la pregunta obligada para este año electoral, querido electorado. ¿Tienen los partidos, sobre todo la izquierda, interés en esta crisis humanitaria que afecta los derechos humanos de las mujeres?